Cuando has montado una empresa en tres países y pagado impuestos y tratado con la regulación y los bancos de los tres, aprendes algo sobre los SAMs de este mundo. Los SAMs nunca se han leído un tax code, no sienten curiosidad por los principios detrás de los impuestos y nunca, nunca se gastarán el dinero en un asesor fiscal. Para los SAMs, todo el tema financiero y fiscal es confuso, altamente irregular y posiblemente ilegal. Por supuesto que tampoco han visto un vídeo de Max Magister en el que se les explica cuáles son las demás trampas que les mantienen pesimistas, palurdos y pobres, las tres P's. No. Y no han aprendido cómo evitarlas y convertirse en resilientes, revolucionarios y ricos. La número uno es la inflación del estilo de vida. El joven Sam sale de la carrera y entra como junior en alguna oficina y hace lo que le dicen y cumple los horarios. Con los años, sus compañeros de trabajo son ascendidos o cambiados de departamento o dejan la empresa para montar sus propios proyectos, pero él se mantiene fiel a la empresa. Y al cabo de un tiempo, por fin, le suben el salario. Entonces, por fin, se compra el coche que quería, financiado. Se muda a una casa más grande y se gasta el resto en Steam porque Sam no tiene novia. Sam empieza a gastar más en el momento en el que tiene algo de dinero y no se da cuenta de que esos caprichos, de que esos lujos, de que esos se convierten rápidamente en necesidades. Sam no sabe que gastar tu salario tras impuestos en pasivos es una de las cosas más tontas que puedes hacer. En vez de educarse financieramente, ahorrar, comprar e invertir en activos y llevar un estilo de vida frugal más propio de un monje beduino del Magreb, Sam se gasta todo su dinero cada mes. Y cuando por fin conoce a Betty y se van a vivir juntos, Sam infla todavía más su estilo de vida. No ha aprendido a gestionar bien su cash y es incapaz de decirle a Betty que están viviendo por encima de sus posibilidades. Y esto, si te va lo suficientemente bien, no tiene por qué pasar. Hay gente a la que cada vez le va mejor durante toda su vida y que nunca ha tenido que apretarse el cinturón, pero son los menos. Y esto en un contexto de incertidumbre, histeria y cosas raras pasando en el mundo, la habilidad de adaptarse, de volver a un estilo de vida anterior en tu progreso, vale oro. ¿Por qué crees que si estás casado y con hijos es más fácil que te contraten? Porque si de ese salario que te da la empresa depende que cuides de tu mujer o de tu marido y de tus hijos, vas a aguantar lo que te echen. Si dependes de ese salario para cuidar de tu familia, vas a aguantarlo todo. Si cobras 2.500 netos y te gastas 2.400 entre hipoteca, colegios, gastos de la casa y demás, te tienen cogido por los c***os. Si no puedes sentarte en la mesa de la cocina y decirle a tu mujer o a tu marido, tenemos que mudarnos a una casa más pequeña y vivir con la mitad durante los próximos 6 meses y recibir todo su apoyo y toda su comprensión, estás fact y muy poca gente te puede, incluso estando solo, porque inflas tu estilo de vida y asocias tu identidad con ese nivel. No solo serás muy infeliz y tendrás muchos problemas si algo cambia y todo está cambiando todo el rato, sino que estarás atado, serás esclavo de lo que haces para financiar ese estilo de vida. Todavía hay otro filo en esta espada de cuatro filos. Es verdad que tener cargas y responsabilidades puede motivarte a esforzarte al máximo y a dar lo mejor de ti mismo, a pushear y a ganar más dinero. Nada como tener bocas que alimentar para lograrlo. Y la otra es que si eres joven y resiliente, puedes vivir con realmente poco. Una habitación de 400 euros y 150 euros al mes en comida, un ordenador, una conexión a internet y ya. Pero este modo monje es peligroso y te lo digo por experiencia. Puede pasar que en vez de acostumbrarte a salir de la pseudo pobreza, te acostumbres con pasmosa facilidad a no tener nada y se apague tu ambición. Hay gente que se adapta demasiado bien. Realmente es terrible tener que hacerse budgets, guardar facturas y controlar presupuestos. Pero cuando más dinero en mi vida he ganado es cuando llegaba a casa por las noches y me sentaba frente al ordenador delante de un Excel y controlaba cuánto dinero había en cada cuenta, cuánto había gastado, cuándo podía gastar el resto de la semana, cuánto había invertido. Quizás es un hábito que debería retomar. No todos los que traquean su contabilidad personal son ricos, pero ningún pobre lo hace y no puede ser una coincidencia. Si no estás donde quieres estar financieramente, te recomiendo que lo hagas de inmediato. Como dice Hormozy, lo que se mide se hace. Y no es muy difícil. Un Excel con una cuenta de pérdidas y ganancias mensual, ingresos menos gastos, y al lado un balance con todos tus activos y pasivos con valores actualizados. Hacer esto te va a llevar 10 minutos y te va a indicar enseguida si hay un problema y dónde está. Existen varias aplicaciones que te pueden ayudar a hacer esto, pero no recomiendo ninguna salvo Excel. Los SAMs de este mundo no tienen ni idea de cuánto dinero se gastan ni dónde, así que, a no ser que seas un rico heredero, traquea tus gastos en tu Excel y no seas un SAM. Te voy a contar un secreto que no es un secreto. Cada vez que solicitas un préstamo es trabajo del prestamista, del tío de la oficina que tienes delante, darte el mayor crédito posible. Están financieramente incentivados para extender tus pagos mensuales tanto como sea posible hasta donde les marque compliance. ¡No lo hagas! La verdad es que el crédito para el que calificas y lo que puedes permitirte de verdad son dos cosas, son dos ecuaciones muy diferentes en tu vida. No debes gastar al máximo solo porque puedes, y si alguna vez has tenido alguna deuda considerable, ¿vale? Una de estas que te aplasta en los hombros y que notas la presión de deber tanta pasta y has conseguido pagarla y devolverla, sabrás que se duerme mejor por las noches. Demasiados SAMs se hipotecan libremente solo para que en un papel ponga que el piso es suyo, algo de lo que cada vez estoy menos convencido. El piso es tuyo, ¿verdad? ¿Has probado a dejar de pagar el IBI a ver qué pasa? Como decía Kiyosaki, un piso solo es un activo si no vives en él y mete dinero en tu bolsillo todos los meses. Y además, los pisos, las casas, la inmobiliaria, es el sector más regulado del mundo. Debes pagar en cada etapa del proceso y en cada etapa de maduración del activo. O sea, estoy seguro que en algún momento, en todos los países, unos tíos muy inteligentes se sentaron alrededor de una mesa y se pusieron a pensar, a ver,
cómo puedo sacar, extraer el máximo número de impuestos de este proceso. Desde que una persona gana dinero, hasta que se compra una casa, hasta que la alquila, hasta que la vende. Si te das cuenta, todos los ángulos de todo lo que tenga que ver con el real estate están absolutamente capados. Tienes que pagar para todo. Pagas para comprarla, pagas para tener el dinero que te permite no comprarla ya, sino poner una entrada. Pagas la agencia inmobiliaria, pagas las tasas de basura, pagas los gastos de la comunidad, pagas los IBIs, que es un porcentaje del valor total al que lo compraste. Pagas las reformas, pagas el mantenimiento, seguramente pagas impuestos sobre los ingresos de los alquileres, pagas al notario, pagas registros y sobre todo pagas cuando la vendes. Si estás comprando una casa, pagas el ITP, que puede llegar hasta ser el 10% del valor, y además pagas en la declaración de la renta, si lo estabas haciendo a nivel personal, sobre la plusvalua, la diferencia entre el precio al que la compraste hace años y al que lo vas a vender. O sea, que no es tan fácil como comprar un ordenador y luego venderlo a segunda mano, ¿vale? No es eso de, no, la compro y si me canso o la quiero cambiar, pues ya la venderé y me compraré otra. No es para nada así de fácil. Pero lo peor no es eso, lo peor es que para hipotecarse los Sams arrastran a sus pobres padres o algún incauto a firmar como avalistas por si ellos no pueden hacer frente a los pagos. O sea, que te sometes a unos intereses del carajo, maxeas tu crédito de por vida, adquieres un compromiso financiero colosal a 30 años, pones el riesgo al patrimonio familiar, renuncias a cualquier tipo de flexibilidad y te responsabilizas de los gastos de mantenimiento e impuestos que supone una propiedad. Y todo para que en un papelito ponga tu nombre. Un genio me dijo una vez, todo lo que posees acaba por poseerte. Y otro chat me dijo, las cosas no son de quien las posee, sino de quien las disfruta. Por cierto, que este mensaje no está patrocinado por Klaus Schwab y su nuevo orden mundial. Ya sabes, aquel de 2030 no tendrás nada y serás feliz. Yo tengo muchas cosas a título personal de las que estoy orgulloso, como una cámara, una planta y una pistola en forma de lámpara. Pero de todos mis bienes personales, el más preciado es sin duda la libertad. Estar exento, estar libre de cargas financieras importantes es como la salud. Un lujo discreto hasta que lo pierdes. En Estados Unidos, el trabajador soltero promedio paga un 30,05 de todos sus ingresos anuales al IRS, a la Hacienda estadounidense. Es decir, que durante el año, un tercio del año, están trabajando para el Estado y les parece mucho. Si vives en España, ese porcentaje seguramente sea más cercano al 40%. Eso significa que ahora es más importante que nunca tener una comprensión básica de los principios y de cómo funcionan los impuestos para que puedas optimizar esa carga fiscal utilizando todos los recursos a tu disposición para conservar y poder invertir más dinero. Entonces, para hacerlo breve, si eres joven, hablas inglés o estás aprendiendo inglés y quieres ser rico en algún momento de tu vida y tienes ganas y huevos, lo único que te puedo recomendar es que te vayas de España. Si piensas que el cambio de gobierno te va a facilitar las cosas o que van a bajar los impuestos, lamento mucho decepcionarte. Lo que necesita España, según la gente que sabe leer un balance, no solo es una bajada de impuestos, es un recorte del gasto público monumental. Y si le echan huevos y lo hacen, por ejemplo cerrando algún ministerio, habrá huelgas y protestas en la calle día sí y día también, hasta que paren esas reformas. Y todo esto suponiendo que la derecha va a ganar en julio y que podrá formar gobierno con otros partidos de derecha. Son demasiado sís. Si eres joven y tienes talento, tienes toda la vida por delante, no te pegues un tiro en el pie antes de empezarlo. Evidentemente la gente con mujer, hipoteca e hijos ya está anclada a este país para siempre, pero tú, sé libre, vuela. Si te interesa este tema, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo sobre los mejores países a los que irse a pasar una temporada, en los que tendrás que trabajar. Seguro, pero por lo menos no te sobrarán todos los meses. Hablando de impuestos, es cierto que incluso en España a gran escala existen loopholes legales y fiscales para que grandes empresarios con estructuras internacionales no paguen tantos impuestos. La mayoría de estas cosas desafortunadamente no se enseñan en la escuela ni en la universidad. Nadie te dice que hagas nada al respecto. Simplemente la gente se resigna a aceptar los impuestos como una parte de la vida inevitable igual que la muerte. Lo cual es cierto, pero te dejo una pregunta que todavía no he oído a nadie formular. ¿Cuánto es demasiado? ¿Qué porcentaje de tus ingresos o de tu patrimonio te tendrían que robar para que hicieras algo al respecto? Y piénsalo de esta manera. Cuando te vas de viaje en coche, sabes exactamente a dónde vas a ir, sabes dónde están los cargadores, sabes la ruta que tienes que seguir, tienes un mapa que te lo dice. Pero cuando se trata de la vida o de las finanzas, la mayoría de los Sams de este mundo simplemente se dejan llevar y esperan que la corriente les lleve a donde quieren estar. Y eso no pasa, tío. No funciona así. La vida no funciona así. Y a no ser que tengas un plan, tienes que responsabilizarte de tu vida y de tu camino si quieres llegar a un punto en concreto. Esto significa descubrir qué quieres hacer, cuánto dinero necesitas para llevar el estilo de vida que quieres de manera realista y descubrir cuáles son tus prioridades. Creo que mucha gente se sorprendería sabiendo que no necesitas decenas de millones de euros para llevar la vida que quieres y que ya han asimilado el hecho de que no quieren ser los directores o los responsables de un imperio global multimillonario. ¿Sabes? Llevar una empresa es muy sacrificado, ¿vale? Hay mucha gente que no quiere hacerlo y no pasa nada. Según cálculos absolutamente teóricos, una vida como la que ves en Instagram mientras estás en la oficina cuesta en España unos 250.000 euros al año. Un millón de euros, un penthouse en la ciudad, un ático. Un Ferrari de segunda mano puede costar unos 150.000 euros más 10.000 euros de reparaciones al año, seguramente más. Salir a comer y a cenar, 2.000 euros al mes, unos 20.000.
24.000 euros al año. Gastos misceláneos, 48.000 euros al año, va. Podrías llevar esa vida con 1,2 millones de euros y unos ingresos anuales de 82.000 euros. ¡Netos! Y dirás, caray, Max, eso es muchísimo dinero. Así es muchísimo dinero. Pero ponerle cifras a tus sueños es estar un paso más cerca de conseguirlos. Una manera de conseguir ese 1,2 millones de euros, por lo menos para alguien que tiene capital inicial, es invirtiendo. Si quieres ver cómo invertí yo 100.000 euros para prepararme para la recesión de 2023, haz clic aquí. Es verdad que estas no son todas las trampas que existen para que permanezcas pobre. Si quieres que haga más vídeos al respecto, suscríbete y dale a like para que sepa que te ha gustado este vídeo. Y deja los comentarios si has caído en alguna de ellas. Nos vemos en el siguiente. Chao.